un tiburón jugando fútbol y de defensa. Hablemos de Joel, el tiburón Sánchez. Él fue uno de los mejores e icónicos jugadores de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Joel Sánchez Ramos nació en Zapotiltic, Jalisco, un 17 de agosto de 1974, mejor conocido como el tiburón. Su posición dentro de la cancha era el de defensa, posición que dominaba como un verdadero escualo. Vistió las camisetas de las Chivas en 1991 a 1999, del América de 1999 al año 2000. De ahí regresa a Chivas del 2001 al 2003. En Veracruz estuvo en el año 2004, en Dorados del 2004 a 2005. De ahí brinca al Querétaro en el año 2007 y termina en los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara del año 2007 al 2010. Joel logró ser campeón de fútbol mexicano con el equipo de sus amores, las Chivas Rayadas, en el año de 1997, esto después de muchos años de sequía del equipo tapatío. Su calidad y entrega lo llevaron a ser parte de la selección mexicana en muchas ocasiones. Fue parte del equipo mexicano que es el único en tener un campeonato oficial de la FIFA a nivel profesional, esto en la Copa Confederaciones en México del año de 1999. Pocos jugadores logran tener una identificación tan directa con un equipo y su afición, como lo fue con el Rebaño Sagrado. Joel Sánchez, sin duda, es el ejemplo de que el trabajo y la humildad te llevan a conquistar el éxito. Actualmente, el Tiburón Sánchez es director técnico de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Yo no descarto que algún día Joel pueda dirigir a las Chivas, ya que, como lo dije, hay pocas relaciones tan directas entre jugador y afición. ¿A ti te gustaría verlo de técnico en Chivas? Es hora que dejes tu comentario aquí en la caja. ¿Tú lo recuerdas? A Joel el Tiburón Sánchez, sin duda un gran defensa, sin duda parte fundamental de aquel equipo llamado las Super Chivas. Si te gustó el video, te invito a que dejes un pulgar arriba, suscríbete y comparte. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.